la 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 la. De aquí el departamento de Casanares, usted sabe que pues, vinimos rescatando las tradiciones y costumbres llaneras. Ah, eso me gusta, eso me gusta. Sí, señor. ¿Y qué? ¿Cómo está por acá? Bien, bien, sí, señor. Todo bien, mucho verano. Fija, mucho verano, ¿cierto? Mira. Claro, el verano está muy bravo, mano. Fija, le cuento que el verano está pero bravo. Sí. Allá por ahí por la familia, por ahí hay mucha mortandad de chigüiros. ¿Ya? Ya, claro, se está pero. Está pero secándose los ríos. Ah, bueno, queda mucho toro, no, no. Diga, fija. Bueno, listo, vamos a seguir por acá a ver qué podíamos ir. Finca de los cachaguates, qué bonito, diga. Oh, qué bonita la finca, mira, y hay esto. Hay una parcha por fuera, es una parcha, familia, ¿cierto? Ah, no, es una. Un bejuco. Un bejuco. Un bejuco, ¿cierto? Claro, es un bejuco, señor. Ah, mira, qué bonita la niña, mira. ¿Ah? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sarita. ¿Sarita? ¿Y está para. ¿Ya va a bailar joropo? Dígame. ¿Sí? ¿Le gusta bailar joropo? Sí. Ah, bueno. Qué bonita, vea, qué bonita, y es la hija, claro, tuya. Claro, ¿sí? Claro, es lo único de Dios, señor. Ah, bueno, pero le gusta el folclore llanero. Claro, ay, hombre. Ah, bueno, eso es lo importante, que los niños de hoy en día sigan este proyecto del rescate de las tradiciones y costumbres llaneras, que por medio de los niños es el futuro del mañana, ¿sí, no, familia? Claro, y señor, ¿cómo no? Te arrechó y se quitó el sombrero. Papá, póngase el aquí con el bicho. Mira que lo coge con el barbuquejo, ya. Ay, qué bonito, ¿no? Claro, señor, llegamos. Bueno, familia, bueno. Vamos a venir por acá, entonces. Vamos por acá, qué bonita el mundo, ¿verdad? Es muy bonito. ¿Qué tal, amigos del llano? Les habla Don Pija.
Bienvenidos una vez más a su programa Saboneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Pobre Casanare, fundo Los Cañaguates. Y me encuentro con un invitado muy especial, pues que quiso invitarnos hoy al programa de Saboneando con Don Pija en el municipio de Pobre Casanare, fundo Los Cañaguates. Y me encuentro con un invitado muy especial. Familia, ¿cómo está? Bienvenido al programa de Saboneando con Don Pija, ¿cómo están? Bien, gracias señor, muy bien. Bueno, me alegra que esté aquí en el programa de Saboneando con Don Pija, tomándonos un tinto, pero café Barreto, un tinto sabroso, ¿sí o no, familia? Sí, claro, café Barreto, el mejor tinto que hay. El mejor tinto, el tinto de los llaneros. Vamos a probar el tinto, a ver cómo está, de acá. ¡Buenísimo! ¡Tinto! ¡El café Barreto! ¡El mejor café! ¡El café Barreto! ¿Cómo le parece el café? Excelente, muy buen café. ¿Alguna vez ha probado el café? Claro, 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 sí señor, ¿cómo no? Ah, bueno, familia, tenemos que seguir comprando café Barreto porque es el mejor café de los llaneros, de los llanos orientales, donde sale el criollo, es el café de los criollos. Usted que ha trabajado en diferentes actos, que participó en el llanerazo, mejor dicho, tenemos que tomar café. Claro, sí señor, ¿cómo no? Bueno, a todos los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país por su canal Surán, bienvenidos al programa de Saboneando con Don Pija, hoy aquí por su canal Surán. Bueno, familia, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Germán Gardel Guarnizo. Bueno, don Germán Gardel Guarnizo, cuéntenos a todos los televidentes que hoy estamos aquí en el fundo Cañaguates. Sí, señor. Precisamente yo le hice una invitación a usted para hoy, en este caso, hacer un programa acerca de cómo hacer los rejos que tanto sirven en los trabajos de llano. Bueno, cuéntele a los televidentes de dónde es don Germán Gardel Guarnizo, de qué parte es. ¿Es usted de aquí del municipio de Pore o es de otro departamento o es de por allá del centro de la zona, pues para abajo? No, yo soy acá tragamango, poreño, claro. ¿A usted le gusta tragar mango por ahí en los palos? Claro, claro, la época de nosotros es mayo cuando conseguimos mujer. ¿Qué tal la producción buena de mangos? Usted como que trajo la china, fue por allá, ahí bajando mangos, ¿no? Ah, obvio. Bueno, familia, vamos a hablar hoy de trabajo de llano. Me estaba contando usted que usted ha participado en diferentes actos llaneros, criollos. También participó como el gran llanerazo, ¿cierto? Claro, sí, señor, en el 2004 y en el 2005. Bueno, familia, usted se crió aquí en el municipio de Pobre Casanare. ¿Cuántos años tenía cuando usted participó en el gran llanerazo? Tenía 17 años. 17 años, usted estaba pero pollito, ¿no? Sí, señor, ¿cómo no? Estaba encañonando, mejor dicho. Era el más joven. Ah, era el más joven. En esa época, sí, de participante en el llanerazo. Ah, bueno, qué bueno, me alegra. Por eso, como todos aquí, como ustedes pueden ver, aquí atrás de nuestras espaldas, aquí estamos de fondo, ahí ven rejos por acá, rejos por allá. Mejor dicho, sé como que le gusta estar enrejado, ¿cierto? Claro, sí, señor, ese es un pasatiempo bonito que tengo yo y me agrada mucho aprovechar los cueros. Ajá. Haciendo distintas clases de rejos. ¿Usted como que le gustan los cueros? Tal cualito. Tal cualito. Bueno, pero eso está como bueno, pero vamos a tomarnos un tinto, ¿no? Claro, sí, señor, cómo no. Delicioso, café Barreto. Oiga, qué café tan bueno. Este café, mejor dicho, ¿quién es el que hace este café aquí? Bueno, aquí en el fundo Cañaguates, ¿quién preparó este café? Mi señora. Sí. Ah, claro, la señora preparó este café. Claro, sí, señor. Delicioso, ¿cierto? Este es el café Barreto que tomamos todos los llaneros aquí en los Llanos Orientales. Bueno, familia, hablando de los rejos, ¿de dónde viene esa motivación de usted hacer este arte, estos modelos de rejos? Cuéntele a los televidentes, ¿quién le llamó la atención? ¿Usted dónde empezó a crear este arte de todos los rejos, de sacar del cuero de la res? Bueno, esto viene, es como una herencia. ¿Por qué? Mi abuelo, Marco Tulio Guarnizo, él era tolimense, ¿sí? Y él, en su tiempo, cuando él trabajaba, él tenía ese don también, le gustaba picar cueros, ¿sí? Y no eran rejos corticos, eran mínimo 25 brazadas. Entonces, de ahí donde yo también me gustó este arte.
Ah, bueno. Bueno, familia, cuéntelo a los televidentes, bueno, ¿desde cuándo empezó a trabajar este arte? Ya hace, bueno, ¿hace qué? Desde que tenía como 15 años. ¿15 años? Sí, señor. ¿Empezó usted a picar rejo? Sí, señor. Sí. ¿Picar rejo no? ¿A picar cuero? Picar cuero, sí. Sí, señor, picar cuero. Bueno, eso es lo bonito de este arte, de esta motivación. Dice que su motivación fue por parte de su familia, su abuelo, que lo llevó a ser grande, a hacer este arte de los rejos de cuero de ganado, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el procedimiento para tener un rejo tan bonito como este, de varios colores? Porque hay amarillos, hay más quemados, hay un poquito más negros. Hay las marotas, no, eso, usted tiene el garabato más grande del mundo. Pues usted mirará, es un poquito como, toca teniendo la caballeriza porque dentro de la casa no cabe. Con razón, yo he visto los garabatos en las caballerizas que son pequeños, ¿no? Pero este garabato sí fue el único que yo veo que es, pero grande. ¿Cuántos gajos tiene este garabato? Yo creo que por ahí unos 30. Unos 30 gajos, ¿cierto? Qué bonito los rejos que tiene ahí en su garabato. ¿Cuántos rejos aproximadamente hay en este garabato? Pues acá creo que hay por lo menos unos 8, 10. Sí, señor. De distintas pieles, por lo menos hay mundos de búfalo, como este de acá. Este de acá es de un toro cebú. Estas correas también son de búfalo, ¿sí? Es de búfalo. Bueno, ¿qué es la diferencia entre el rejo de res y el rejo de búfalo? ¿Cuál es más durable? El de búfalo. ¿Por qué el de búfalo? Porque el cuero de búfalo es más grueso. Por lo tanto, cuando se curten, ellos quedan por lo general gruesos, ¿sí? Entonces, a diferencia del cuero de res, él se adelgaza. En cambio, el de búfalo se engruesa. Entre más trabajo le dé, más se ponen gruesos. Mejor dicho, ¿usted le gusta el rejo grueso? Pues como puede ver, tengo de varias clases, delgados, gruesos, medianos. Sí, señor. Bueno, lo bueno que el rejo de búfalo es más resistente, ¿no? Más duro y es más grueso. Con eso puede uno amarrar un toro de, ¿qué? 600 kilos. Claro, efectivamente, sí, señor, sabiéndolo trabajar. Vale. Cualquier rejo... Mire, cualquier rejo se puede reventar, ¿sí? No se puede decir que no hay rejo que no se reviente, ¿sí? Entonces, la habilidad está en saberlo trabajar. Bueno, ¿cuál es el proceso de usted de hacer un rejo del cuero? ¿Cuál fue el proceso que usted más o menos que nos está explicando en este momento? Bueno, aquí podemos ver rejos que son curtidos, rejos que son criollos, rejos gruesos delgados. El proceso... Por lo general, hoy vamos a mostrar cómo vamos a picar un cuero crudo. Le llamamos crudo un cuero criollo, que no tiene nada de droga. ¿Sí me entiende? Entonces, ahorita podemos mostrar cómo se hace. Bueno, a todos los televidentes que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país por su canal Surán, vamos a mostrarles a ustedes cómo es el proceso de picar un cuero para sacar los rejos que llamamos aquí en los Llanos Orientales, que es el mismo como cabresto. Bueno, el cabresto es aparte, ¿no? Sí, el cabresto sí es diferente. El cabresto es el nylon o rejo, prácticamente ya no se usa, es de cerda, ¿sí? Con el que tenemos asegurado la bestia que uno tiene de montar. ¿Cuál es más durable del rejo de cerda, del cabresto de cerda al rejo de res? El más durable es el cabresto de cerda. ¿De cerda? ¿Por qué? Porque él nunca va a tener un jalonazo, él siempre va a tratar con cuidado. A diferencia del rejo, que sí va a tener templones, lo van a pisar, ¿sí? O a veces ahí, antiguamente contaban, no me consta, que habían toros que los picaban con la punta del cacho. Sí, entonces, por lo general, el rejo dura menos porque tiene más trabajo. Más trabajo. Y el de cerda es como para amansar algo así como caballos, ¿no? Pues, para trabajar bestias de reda se usaba la marota, ¿sí? La marota. Y el cabresto de cerda es para una bestia mansita, cosaria. Entonces no tiene trabajo casi, o sea, de fuerza, de templones ni eso. Eso es como para tener los niños de bonita. Correcto, correcto, correcto. La caballeriza para los caballos que sí. Bueno, hay caballos que se humillan con un rejo de eso. Claro, sí, señor. Sí, claro, claro. Bueno, hoy en el programa de Sabaneando con Don Pija, nos encontramos aquí con el maestro Gardel, pues que participó en el gran llanerazo. Aquí en Casanare, cuéntele a los televidentes, ¿en qué más actos participó usted como el gran llanerazo?
Bueno, estuvimos en una finca llamada Cristalina en Maní. Sí, en el primero. Estuvimos en la finca de que queda por la de Palomas, en una finca de Don Jairo Prieto. Estuvimos en el segundo generazo en el Alto Brasilia de Mauricio Delgado, en Corozal. Y estuvimos también en Cusiana, tirando ganado al agua y boteando. Boteando. También usted boteó, también usted pasó los caballos que bordaban, así. Pues mire, yo prácticamente no lo hice, pero mis compañeros sí lo hicieron. ¿Sí? ¿Por qué? Yo sí soy, pues, criado en el campo, en el llano, y trabajo llano por ahí, pero nunca tuve la oportunidad de haber tirado un ganado al agua. Mi padre sí lo hacía, y él me cuenta muchas historias de eso, pero yo prácticamente no hice eso. ¿Sí? Me hubiera gustado estar en ese tiempo para ver cómo era, pero no. Participando en el llanerazo fue un reality, pues, que le llamó la atención y le dejó muchos recuerdos, muchas anécdotas. Claro, claro, yo de ahí conocí muchos amigos. Tuve en lugares que nunca había estado, inclusive viví experiencias que no me van a olvidar, como la montada del novillo, novillo marinero, y ver gente muy llanera, porque es que yo casi nunca he estado con gente pura llanera, no. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con gente así. Fue la experiencia más bonita que los dejó un reality como el llanerazo, que en este momento nos está viendo el gran llanerazo Otoniel Castañeda. ¿Qué le puede decir a él, que en este momento nos está viendo por su canal Surán y por las redes sociales? Que es un gran personaje, gracias por apoyar el folclore, por impulsar las tradiciones, la cultura llanera, y por ser una persona emprendedora y que siempre está pendiente de todas las tradiciones del llano. Así es, familia. Allá mi familia Otoniel Castañeda, mi colega, saludo muy especial. Para usted, pues, que está llevando ese proyecto, el café de las tres topias, ¿no? Sí, pero nosotros nos estamos tomando aquí un café Barreto rico y delicioso, vea. Venga, a ver. Yo se me acabó. Delicioso el café Barreto. Delicioso. Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo. Y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto. Siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad de Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Bueno, familia, pues aquí estamos dialogando con el maestro Gardel, pues que nos está comentando un poco de la tradición de usted, de su andancia, cuando anduvo en esos actos y participó en el gran llanerazo, ¿no? Pero pija, como que a ver, como que hay huevo ya. Sí, por ahí está la culeca. Ya empezó la gallina ya empezó a cacaretear, es señas porque hay ya... Huevo. Ya hay huevo. Huevo en el nido, sí. Bueno, qué bonito que uno en el campo, como estamos aquí hoy, que se ve, se escucha el de fondo lo que es la gallina, ¿no? El campo es muy bonito, ¿cierto? Claro, el campo es muy bonito, es autosostenible. Ahí tenemos, por un lado,
los huevos, las gallinas, los cerdos, los marranos, sí, inclusive hasta ovejos podemos tener. Hasta el agua, porque el agua aquí no hubo un ejemplo que no paga agua, porque a veces sale. Claro, no, sí, acá tenemos un acueducto veredal, sí, pero no es lo mismo como en el pueblo, que como dijo Aeroparales, allá toca comprar hasta el agua que uno se toma. Así es. Bueno, estamos dialogando hoy sobre los rejos, la tradición de los rejos. Bueno, ¿y usted quién le llamó la atención de usted de crear estos tan bonitos? Vea, hace mandadores, hace los rejos. Bueno, ¿y cómo es el procedimiento que vemos que usted, para tener un rejo, saque ese rejo ahí, el amarillito, para tener un rejo así tan bonito, ¿no? Que es amarillo y ese negro, ¿no? Bueno. Cuéntelo a los televidentes cuál es el procedimiento. Bien, mire, para tener un rejo así bonito como este, es simplemente tener mucho cuidado con él. ¿Por qué? Uno puede trabajar todo el día con el rejo, ¿sí? Prácticamente en invierno es que uno trabaja llano, ¿sí? Y en diciembre también, pero en diciembre, el invierno, en noviembre, en mayo, que hay invierno, los rejos se destuercen, se revientan, pero entonces al finalizar la faena, uno puede cuadrarlos otra vez mediante un objeto que tengo yo acá precisamente, para que queden otra vez igual como cuando los cogieron por la mañana, ¿sí? Esa es la forma de mantener un rejo bonito todo el tiempo. Bueno, para mantener un rejo así tan amarillito, ¿qué le echa? ¿Le echa algún químico o le echa, como decimos nosotros aquí en los llanos, le echa graso, manteca para que quede ablande? Mire, este rejo es curtido, ¿sí? Entonces el cuero curtido queda por lo general amarillo, ¿sí? Y este, como pueden ver, es un cuero que no es curtido, es de búfalo. Entonces él quedó negro. ¿Y por qué negro? Porque el búfalo son negros y él nunca queda un rejo amarillo. Sí. Buenísimo, ¿no? Bueno, familia, y el procedimiento, cuando usted va a picar el cuero, cuando va a picar el cuero, ¿usted lo lleva que se ablande? Porque un cuero es duro, ¿cierto? Claro, como lo hicimos ayer, metimos el cuero al agua, tieso, lo metimos al agua, y pues ya ahorita en el momento lo tenemos ya suave porque ya lo sacamos del agua, está blandito para poder elaborar bien la correa. Bueno, a todos los televidentes le vamos a mostrar unas imágenes sobre el procedimiento, pues que estuvimos por ahí una grabación donde le vamos a mostrar esas imágenes para que se den cuenta cómo es el procedimiento del cuero que se mete al agua para que se ablande, porque el cuero es muy, muy duro. Entonces, como está tieso el cuero, sí, usted tiene el tieso el cuero, ¿cierto? Claro, claro. Bueno, ahí lo dejamos con esas imágenes para que se den cuenta cómo es el procedimiento. Mi pariente se va, voy para allá, como que lleva de rastro ese cuero, quién sabe para dónde, ¿no? Sí, señor, cómo no, voy para el agua. Bueno, ahí lo dejamos con esas imágenes y ya regresamos. Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo, y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad de Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Muy buenas tardes, mi nombre es Germán Gardel Guarnizo, vivo en el municipio de Pore, en la finca de los Cañaguates, y en esta tarde vamos a explicar cómo hacer un rejo al estilo llanero. Entonces, pues
vamos a explicar bien el proceso. Desde el momento en que vamos a aplicar, a echar el cuero al agua y hasta que lo tengamos ya listo para amarrar. Bueno, este es un rejo, como lo vemos, peludo, tieso. Esto es un rejo criollo. ¿Por qué es un rejo criollo? Este rejo, el cuero simplemente se estaca, se seca, y cuando lo va a picar uno, el cuero, el día anterior lo echan agua. Luego usted redondea el cuero, pica el rejo, lo tuerce y ya, se tiembla y se deja ahí. Por lo tanto, el rejo queda, después lo retoja uno, queda tieso, necesita mucho trabajo, toca pelarlo, ensuavecerlo, para tener un rejo suave para la lidia del ganado. A diferencia del rejo guate, que es un rejo, así lo llamamos nosotros, que este cuero sí lo meten en un marco, le quita el pelo, le quita todas las impurezas por dentro de la carne, o sea, que tiene el cuero por dentro, como gordo, zapatos, todo eso lo quita uno, le aplica uno sulfato, lo curte bien curtido. Luego, se coge el cuero y se humedece, pero no se mete al agua, simplemente se le rocea agua y se enrolla y eso hasta que se ablanda. Pica uno el rejo, en pareja, lo pasa por un elemento que tenemos acá que llamamos burro, y ya queda el rejo listo para amarrar. Este es uno de los primeros pasos, principales pasos que tiene que tener uno en cuenta para sacar uno un excelente rejo de un cuero. ¿Por qué? Uno, la herramienta es lo principal. Si usted tiene un buen cuchillo, tiene buen filo, puede sacar bien las correas para hacer un buen rejo. De lo contrario, no. También me acompaña el perro cachicamero. Ahorita están gordos por lo que está haciendo el verano, bravo. Y los cachicamos, ¿no? Los del perrito, ¿no? Pero bueno. Nosotros con él ya no tenemos una costumbre, una tradición prácticamente. Para cuando trabajamos ya no hay esas cosas. Que es... no nos hace falta de pronto el chimó, ¿sí? No, mucha gente lo miran como una especie de tabú malo, ¿no? Pero no. Es un... como una especie de tranquilizante, calma la sed y el hambre. Bueno, proseguimos lo siguiente. Acá tenemos un cuero como algo tieso. Bueno, con este cuero vamos a explicar. Vamos a sacar dos rejos de este cuero. Es un cuero pequeño, que es una novilla. Hay muchos que dicen, hay varios clases de sogas. Unos en parte dicen que la soga mínimo tiene que ser de 18 brazadas hasta 32. Unos dicen que mínimo 18 hasta 35 brazadas. Yo prácticamente los rejos largos por ahí son de 25 brazadas, porque es que un rejo muy largo. También ahorita en la actualidad las fincas ya son más reducidas, hay cerca. Entonces eso era antiguamente cuando picaban rejos hasta de 40 brazadas, que eran sabana limpia. Se amarraba una red, podía pararse un rato a tomarse un tinto, fumarse un cigarrillo mientras templaba el rejo. Pero ahorita no, ahorita los tintos son muy reducidos, entonces toca usar rejos más pequeños. Bueno, proseguimos a llevar el cuero, a meterlo a una poceta de agua para mañana que esté suave para poderlo elaborar. Bien.
la 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 la. Bueno, familia, regresamos a nuestro programa de Saboreando con Don Pija, hoy aquí en el fundo Cañaguates. Bueno, ya estamos aquí ya con el cuero, ya que lo tenía en el agua, ¿cierto? Ya está suavecito. En este momento ya tiene el cuero suavecito, ¿cierto? Sí, el cuero está suavecito, ya tiene un trabajo adelantado. Bueno, familia, se dejó de un día para otro para que amaneciera blandito, ¿cierto? Efectivamente, el día anterior lo echamos en agua para que estuviera suave. Como pueden ver. Ah, bueno. Desde ayer lo dejaron para un ejemplo para hoy, para que el cuero quedara blandito, porque ese cuero pues estaba muy tieso, pues un cuero como este. Así que mucho tiempo se sacó del animal y se puso al sol, como un verano que estamos pues, en este momento con ese verano, pues se seca rápido y queda muy tieso el cuero, ¿cierto? Claro, sí, señor. Con estos veranos cualquier cosa se pone duro rápido. Bueno, familia, ¿cuál es el procedimiento ahorita, el paso a seguir de picar el cuero? Bien, lo primero que tenemos que hacer es, por el lado de la carne, lo colocamos así como está acá y lo redondeamos. No, ¿sí? Lo redondeamos. Procedemos a redondearlo. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos por acá a enseñarles a todos ustedes cómo es que se hace un rejo así, cómo es que se pica un cuero aquí en los Llanos Orientales a estilo criollo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, familia, ya redondeó este cuero. ¿Cómo se le dice a esa parte para que los televidentes se den cuenta? Porque muchos televidentes no saben que en este momento nos están viendo en diferentes partes del país. Esa parte que ya le quitó las tiras, ¿cuál es el proceso? Ese es redondearlo, ¿cierto? Claro, sí, redondearlo. Y en el proceso de la redondeada del cuero hay que tener en cuenta varias cosas. Ajá. Para empezar a picar el cuero, toca fijarse bien que no esté ceñido, porque las ceñiduras, por ahí se revienta el rejo. Por ¿sí? ahí se revienta el rejo. Listo. Después de la redondeada, verificamos, por lo menos acá en este caso, ¿sí? está ceñido. Entonces, este pedazo no sirve. ¿Por qué no sirve? Lo que le decía. El rejo se totea, se revienta fácilmente. No sirve. Bueno, es así como esos pedacitos que van saliendo, se utilizan de pronto para hacer tapaojos, ¿cierto? Efectivamente. ¿Con bozales? Sí, efectivamente. Esta correa sirve para hacer un tapaojo, también sirve para arciones. Arciones. Arciones que llevamos en el apero, madrinos, y también para hacer chumbos. Los chumbos de cuero. Eso. Ajá. Muy bueno, maestro. A todos los televidentes, como nos pueden ver aquí, estas son tradiciones y costumbres llaneras pues que se han perdido, que se han perdido, ¿no? Y pues aquí en el fondo de Cañaguates todavía se reviven esas tradiciones aquí en este fondo. Bueno, familia, ¿cuál es el proceso allá? Listo, después de que ya lo tenemos redondeado por ese lado, verificamos por el lado del pelo. Ajá. ¿Qué verificamos? Una cosa importante. Los hierros. ¿Sí? Si tiene un hierro por este lado, también toca quitárselo. ¿Por qué? Ahí en esa parte donde la correa quede con hierro, el rejo se parte. Está quemado el cuero, ¿cierto? Quemado, donde está errado. Sí, señor. Sí. Entonces ese pedazo también se quita. Acá, como podemos ver, este era el cuero de una novilla, por ahí de año y medio, 2 años. Ya, por lo tanto, es pequeño. Y como miramos, no tiene hierro. Ya salió por acá, creo. Mire, acá en esta donde estaba ceñido por dentro. Menos mal salió también el hierro. ¿Sí? Muy bueno. Bien, entonces ya lo que verificamos que no tiene hierro, entonces lo volteamos y procedimos a sacar la correa. Bueno, hablando de este cuero, de la picada de este cuero, ¿cuántas brazadas es, más o menos sale de este cuero? Así es, bueno, el pedacito. Listo, este cuero, como es de novilla, es delgado. Ajá. ¿Sí? Y acá podemos sacar fácilmente un solo rejo de unas 10 brazadas grueso. O se puede sacar uno de 20 brazadas delgado. Bien. A diferencia de un cuero grueso, que usted no puede sacar un rejo delgado. ¿Por qué? El cuero es grueso. ¿Sí? Entonces, un cuero grueso, por más delgado que usted lo saque, queda grueso. ¿Sí? Y un cuero delgado sí se puede quedar grueso. ¿Por qué? Aquí vamos a sacar un rejo criollo, ¿sí? Entonces, sí.
entonces no vamos a entabacar el cuero. Por decir, este es el rejo criollo, ¿cierto? Sí, señor. Que ya queda, cuando ya se pica el cuero, el procedimiento ya queda más o menos pelando el rejo, digo. Pelando el rejo a este mismo ritmo, ¿cierto? Claro, señor. Después de que lo tenemos picado, pues ya procedemos a pelarlo. Bueno, familia, pues anteriormente muchos antiguos lo pelaban pues con arena. No sé si aún todavía se conserva esa tradición. Sí, sí, sí. Se hace una mezcla de arena, barro y agua. ¿Sí? Si hay una tina, o si hay un corral con... Ahorita en el verano no topamos barro por ningún lado, ¿sí? Tocaría mojar el rejo, lo mojamos un rato, lo dejamos en agua. Después lo vamos y lo metemos en la arena, que él se le penetre la arena con la humedad, se facilita para la pelada. La pelada. Bueno, esta es la tradición que todavía se acostumbra aquí en el fundo Cañaguates, ¿cierto? Bueno, familia, bueno, si quieres pues empezamos a picar el cuero. Vamos a picar el cuero, vamos a ver este procedimiento, a mostrarles estas imágenes, cómo es que se pica un cuero aquí en los Llanos Orientales, un rejo criollo. Entonces aquí ya las uno ahorita y miramos que de una salen varias brazadas y no es necesario estar uno alrededor del cuero acá dando de vueltas para allá solamente uno. Bien, ahora miramos con esas cuatro vueltas que llevamos, ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brazadas. ¿Sí? Y sacamos 8 brazadas con una sola vuelta que le dimos al cuerpo, ¿sí? Al llevar 4 correas al tiempo. Si tuviéramos en redondo dándole, llevando una sola correa, no llevaríamos la misma cantidad que lleváramos así, ¿sí? Es la manera como yo lo saco. Bueno, aquí ya finalizamos el rejo. También le hacemos una casita donde vamos a meterla de estaca para trabita para torcerlo, ¿sí? Bueno, ya vimos cómo es el procedimiento de picar un cuero aquí con mi familia Gardel, pues que le está enseñando a todos los televidentes de que, bueno, aquí en el llano, pues más de un criollo sabe picar un cuero, ¿no? Pero en diferentes partes del país que nos ven por el canal Surán, pues no tienen idea de qué es las tradiciones aquí en nuestro llano. Bueno, familia, ya usted acabó de picar ese cuero, claro. Le quedó la puntica del cuero. Bueno, pues, ¿cuál es el procedimiento?
Bueno, aquí proseguimos a mirar cuántas brazadas salieron del rejo, ¿bien? Bueno, vamos a contar a ver cuántas brazadas salió de ese cuero, de ese rejo. Vamos a ver cuántas brazadas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. 12, 13, 14, 16, 7, 18, 9, 19 y otro tantico. Y otro tantico, vea. Ese cuero pequeño que veían aquí cuando mi familia estaba picando el cuero, pues uno no cree que va a salir semejante cantidad de brazadas de ese cuero, ¿no? Y salió bastante. Claro, y esto estira más. Y estira más, ¿cierto? Claro, lo que lo trozamos y se tiemple, estira más. Ah. Pueden salir hasta 21 brazadas. Hasta 21 brazadas cuando ya empiece a torcerlo y a templarlo. Y se seque, sí. Se seque, ¿cierto? Listo, bien. Bueno, familia, pero fue rápido que usted terminó. Eso es práctica, ¿cierto? Ah, sí, claro, es práctica. Eso es práctica, claro. Y constancia. Estar uno de vez en cuando... Usted como que le gusta pelarse el cuero todos los días. Pues todos los días no, pero cuando se puede. Se puede. Bueno, vamos a echarlo un tantico en agua para que se adelante otro poquito para torcerlo. Bueno, vamos a ver qué el hombre... Una vasija con agua. ¿Sí? Lo sumergimos ahí. Aquí bueno, no. ¿Para qué se hace el procedimiento que muchos televidentes ven que usted lo mete al agua, el cuero, para que se ablande? Sí, para cuando lo vayamos a torcer, cierre la torcedura, ¿sí? Porque cuando está tieso, él queda abierto, entonces no nos sirve, entonces el blandito cierra. ¿Bien? Cierra las torceduras que quedan en el borde, ¿cierto? Es el bordecito. Correcto, sí señor. Bueno, familia, este es el programa de Saboreando con Don Pija por los Llanos Orientales, aquí en el municipio de Pore Casanare, Fundo Los Cañaguates. ¿Por qué Los Cañaguates? Por la cantidad de flor amarillos del mismo cañaguate hay acá. Hubiera venido más antesito, hubiera visto todos los flor amarillos floreados, cañaguates. Floreado, sí, claro. En el verano, aquí en los Llanos Orientales, la tradición también, cuando uno ve por las sabanas, dice, uy, pero se ve como amarillito toda esa montaña. Pero mentira, son unos árboles que le dicen los cañaguates, no flor amarillo. Es el mismo flor amarillo, pero le decimos cañaguate. Cañaguate. Sí, y lo que ahorita no tiene flores por la brisa. El verano ventea mucho, entonces la flor está en el piso. Ah, bueno, familia. Bueno, pues vamos en el procedimiento, ya que estamos aquí. Se está ablandando ya el cuero que se echó aquí al agua, ya picado, ¿no? Para el procedimiento del rejo que se utilizan para amarrar el ganado, la vaca del ordeño, los caballos. ¿Para qué más se utiliza un rejo ya que esté ya listo para amarrar varios animales que hay aquí en... Bueno, eso le tenemos muchos usos, ¿sí? Para amarrar ganado en la sabana, para amarrar su sillonero, para marranear. Marranear. En la sabana, coger marrano mañoso. También para... Creo que he escuchado yo que han amarrado palmas con correas de rejo también. De rejo, para que no lo dañe lo daña la polilla siempre, por ahí a veces, ¿cierto? La polilla le cae al rejo cuando es peludo. Peludo. Sí, él persigue el rejo peludo, ¿sí? Porque el rejo ya pelado, no, la polilla no le cae. También se utiliza, digamos, para la jamuga, para amarrar, para las jangarillas, para amarrar, para los bastidores, para cargar madera. Y también he escuchado que los utilizan también para algunos mitos, ¿no? También eso es sí, sí, ¿no? Señor, prácticamente. Sí, yo acá en la casa, por lo general, como estamos retirados, siempre dicen que para las malas energías, para las brujas, para yo no sé qué, los espantos, persiguen mucho a los niños. Entonces, claro, sí. Entonces yo tengo acá, niño, le tengo un rejo encima de él o debajo de la cama. Ajá. Bien, entonces eso los protege de esas malas energías. ¿Por qué le pone el rejo debajo de la cama de los niños? Porque es una tradición, pues, que anteriormente nuestros antiguos se usaban. Es un mito que cuando le llegaban, un ejemplo, los espíritus a los niños de noche, se los ponía debajo de la cama o se los ponía en la cabecera, ¿cierto? Sí, es que aquí usted no cree, pero acá donde estamos nosotros hay espíritus, ¿sí? Entonces ellos persiguen mucho a los niños. Los niños a veces están dormidos, solamente cuando resultan llorando, derrantan. Entonces es porque los espíritus malignos están por ahí rondando. Entonces esto lo que hace es protegerlos de eso. Bueno, ¿qué energía atrae ese un rejo? ¿Por qué tiene ese mito? Pues que mucha gente dice, bueno, ¿por qué se le pone y con eso se le van los espíritus, se van?
Porque es que yo creo que es por lo que, como primero es sacado de un animal, ¿sí? Segundo, tiene que ser un rejo que haya sido trabajado, ¿sí? Y tengo entendido yo que los espíritus malignos o las brujas, no sé, le tienen mucho respeto a los rejos. No sé qué será, pero eso, ellos repelen eso. De ahí vienen los fulanos mandamuchachos, los mandadores, ¿no? Ah, sí, los psicólogos que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Pues por ahí tenemos un mandador que está hecho de... ¿Como el que traía Don Pija? El mismo, eso. Ellos también sirven para eso. Los puede utilizar uno en la entrada de la casa o colgados ahí en la habitación. Eso también repela eso. Bueno, Saboneando con Don Pija por los Llanos Orientales, aquí por su canal Surán. Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo, y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad de Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma pa'l corazón de los llaneros. Bueno, ya estamos aquí en otro sitio donde ya se va, donde vamos a ver el procedimiento ya, cómo es que se maneja la tarabita y torcer el rejo. Bueno, familia Gardel, cuéntele a los televidentes cómo es el proceso de ya de torcer el rejo. Bueno, un rejo criollo, como sacamos este, se puede empezar a torcer por cualquier lado. Antiguamente se hacía uno al agua allá y otro acá. Otro acá, sí. Y se le daba uno, usted le acá para adentro y le da también la para adentro y queda bien, ¿sí? Bueno. Simplemente uno se va revisando después que está torcido, que quede bien cerrado y listo. La gasa se la hace usted por cualquier lado. Cuando se saca un rejo curtido, un rejo entabacado que llamamos, sí, la gasa se hace donde usted empieza a picar el cuero. Esa es una curiosidad, pues, que mucha gente no sabe qué es entabacado. ¿Qué es entabacado? Entabacado es lo que voy a hacer acá, ponle cuidado. Entabacado es usted coger la correa, montarla y se jala. ¿Ve? Usted lo mira y está entabacado. Eso es lo que hablábamos hace ratos, donde que tenía que las puntas tenían que quedar bien cerradas, ¿cierto? Sí, señor. Y el rejo criollo, él no va a quedar así. Él a veces queda o bien así encontrado o tajo largo, ¿sí? Y el del trabajo lo va acomodando. Bueno, ese es el procedimiento de cómo se tuerce un rejo con la fulana tarabita. ¿Y dónde está la tarabita? Ah, la tarabita. Esa es la función de la tarabita. ¿De dónde viene esa tradición que usted se recuerde por ahí de los antiguos, de nuestros antiguos? La tradición de la tarabita. La tarabita es por práctico. ¿Por qué? Esto se puede también hacer con un con una estaca. Como podemos ver acá, la metemos en el hueco y hacemos esto, ¿sí? Entonces con la tarabita se facilita más, ¿por qué? Usted llega y la coge y es más rápido. Más rápido. ¿Vio? Es más rápido. Entonces es más práctico. Más práctico. Entonces también hay unas tarabitas pequeñitas que sirven para hilar cabrestos, ¿sí? Sí. En otra ocasión podemos hacer eso. Yo tengo idea.
Sí, y dar cares, pero no lo practico porque hoy en día ya no hay bestias. Ya no hay bestias. Para sacar a crin. Ya le toca, ya muy poco para tuzarla, ¿no? Sí, ya no hay casi bestias. Entonces, en los altos antiguos sí, porque tuzaban 100, 200 bestias y había muchísima crin. Y se perdía la crin en ese tiempo. Claro, pues casi no se perdía porque la gente, lo que decía, en tiempo libre se ponían y hilaban sus carestos. Bueno, maestro Gardel, cuéntele a los televidentes, este trabajo... Se hacían en tiempo libre, como usted está hablando, en los atos, ¿cierto? Sí, siempre había gente que tenía su, como decir, su virtud o su facilidad de hacer buenos rezos. Entonces, el dueño del ato decía, usted hoy se me queda picando esos cueros, ¿sí? Porque necesitamos hogar. Sí, entonces destinaban a una o dos personas especialmente para que hicieran eso, mientras los otros estaban trabajando. O había gente que ya de pronto, no, que déjeme, patrón, yo pico uno, entonces... En los ratos libres se ponía a hacer eso. Ese era el trabajo de en el mensual, prácticamente era el mensual o el vaquero, ¿no? No, el mensual. El mensual es, como el que dice, el que más trabaja en una finca, es el primero que se levanta y el último que se acuesta. Ese es el último que acuesta, el que raspa las ollas, mejor dicho. El que carga agua por la mañana, el que carga plátanos, comida, de todo, o sea, regar las matas en el verano. ¿Sí? Y es el que está más cerca a la cocinera. Sí, sí, porque la pasa... casi cerca de la cocina. Así es, ¿usted alguna vez le tocó por ahí? Pues... No, porque nosotros cuando nos criamos no habían... O sea, la finca no era muy grande, entonces el mismo que ordeñaba era el que achicaba el becerro y el que cargaba y hacía todo. ¿Sí? Ah, bueno, este es el programa de Sabeniendo con Don Pija, por los Llanos Orientales, donde venimos rescatando esas tradiciones y costumbres llaneras, como este, lo que es la picada de un cuero y cómo se tuerce un rejo para que salga una buena soga de 25 embarazadas. Esta no quedó de 25 embarazadas, ¿no? No, pero esta ya es soga. Ya es soga, sí. Porque tiene más de 18 brazadas. Ah, sí, ya es de más de 18 brazadas. Ya es soga. Ya es soga. De ahí para abajo son cabo de sogas. Cabo de soga. ¿Por qué cabo soga? Sí, una brazada. Mucha gente no sabe. Bueno, el cabo de soga es, lo sacan es de los rejos que se revientan, ¿sí? ¿Eh? O de pronto sacan un rejo grande de un cuero y sobre un rodete sacan un cabo de soga cortico. Que utilizan para becerrear o para amarrar los caballos, los silloneros. Caballos, sí, que son los que necesitan, a veces que uno va que eso lo utiliza uno para el ordeño, ¿no? Para uno achicar los becerros. Por lo que es más pequeño. Más pequeño. Y se le facilita a usted manejarlo, ¿sí? Ajá. Más cortico, entonces, que para amarrar una vaca en corral o un becerro o una bestia así. Porque una soga de estas grandísimas, largas, es muy, se engorra, se enreda uno mucho. Y también de estos rejos, hablando del rejo, del rejo criollo, se sacan para sacar las maniadores de las vacas, ¿no? También eso se sacan de los rejos que se totean. O sea, no desperdician nada. O sea, si reventó un rejo, bueno, llévenlo para el ordeñadero, ¿no? Para bañar las vacas, para amarrarlas. Pero eso sale de los rejos que se revientan. De los rejos que revientan. Bueno, familia, entonces vamos a darle talanquera. ¿A mí me toca a mí o le toca a usted? ¿A usted? Bueno, vamos a ver entonces a un torcero. Rato y después le colaboro, si no se cansa, pues... Vénganos ahí un rato a pelar. Vamos a pelar el rejo, como todos pueden ver, a no, torcero. Para adentro, ¿no? Sí. Vamos por acá. Vamos por aquí. Envíale un saludo a los televidentes, familiares, amigos en diferentes partes del país que nos ven por su canal Surán, porque estamos más de 15 municipios que usted puede tener amigos en Bogotá, en Cali, en Medellín, en el Meta, en el Arauca, en Casanare,
colegas de trabajo de Llano que participaron en su infancia de cuando fue el reality del Llanerazo, familia. Envíen un saludo muy especial. Bueno, un saludo muy especial primero que todo a mi familia, a mi padre Germán Guarnizo, a mi mamá María Zenobia Tibaduiza. En este caso estamos acá en Los Llanos, ¿sí? Entonces no dejen olvidar la tradición y mantenga siempre presente y saquen en cara cada quien de su región y sepan aprovechar bien los recursos para que no dejen perder la cultura. Así es, familia. Otra que se me vino aquí a la cabeza, como decimos nosotros los criollos, que si una persona quiere que usted le haga un rejo, le crea un rejo, le pique un cuero, ¿a qué número se contactan? ¿A las redes sociales o a qué número para que la gente, si un ejemplo, si una persona de dueño de ato, de fundo, quiere un rejo así como el que hicimos, o uno amarillito, o uno de búfalo, o uno de diferentes tamaños de rejos, ¿cómo hacen para contactarse? Pues a mi número personal o también a mi correo. O por medio de Don Pija. Por medio de Don Pija. Bueno, claro, por medio de Don Pija también. Si alguna persona quiere un rejo, escríbanos aquí por las redes sociales, por Don Pija, Saboneando Abril Cainaba. Ese es el Facebook de Don Pija. Síganos también en Don Pija Abril Cainaba, ahí por YouTube. Ahí estamos también en vivo y en directo por las redes sociales. Escríbanos y verá que estamos pegaditos como toro y caballo. Por Instagram también, como Don Pija, Humor Poreño, y ahí pueden adquirir los rejos de mi familia de aquí, de Gardel. Bueno, familia, entonces ya estamos llegando al final. Sí, sí, y sería bonito también explicarles una clase de rejo que pues por acá hacen, donde la gasa es el ojo. Ajá. Y la otra punta es la cola de la res. Bueno, ¿eso lo podemos ahorita explicar un poquito? Sí, podemos así a grosso modo explicarle en la tierra cómo es que se hace eso. Ah, bueno, familia, entonces vamos a hacer la imagen allá, allá ahorita vamos y grabamos cómo es el proceso de eso. Pero ya estamos llegando al final de nuestro programa de Sabaneando con Don Pija hoy. Nos vemos el próximo programa de Sabaneando con Don Pija por los Llanos Orientales en diferentes atos o fundos. No sé dónde vamos a estar, con el poder de Dios. Digámosle adiós, adiós. Adiós, adiós. Y por favor no dejen de ver el programa de Don Pija, Sabaneando por la Llanura. Por la Llanura, porque este es el programa más criollo, el programa de las tradiciones. Mucha gente pues me han felicitado. Parienticos, por ahí estamos, diferentes partes. Saludo para Arauca, el Bichada, la gente del Bichada, allá la gente del Meta, la gente de Cali, la gente de Bogotá. Saludos, saludos para todos ustedes y nos vemos el próximo programa, familia. Chao, chao. Aquí vamos a explicar a grosso modo cómo es que hay sogas que la hacen, que la gasa queda en el ojo de la res y la otra punta sea la cola. ¿Sí? Entonces aquí vamos a explicar. Bueno, saca uno el cuero bien con la cola allá y la saca con los ojos también. Pero saca con los ojos. Con el cuero, el hueco de los ojos, ¿sí? Listo. Ya después de que lo seca usted bien, redondea el cuero, deja los dos ojos, a ver cuál de los dos ojos le puede servir. Bien. El proceso de esto es muy fácil. Sí, mucha gente dirá, ¿cómo van a hacer para sacar eso? ¿Sí? Que el ojo allí, que la cola allá. Esto es una semejanza dibujado en el piso, pero se hace con el cuero, ¿no? Claro, sí. Si tenemos la oportunidad, Dios quiere, vamos a hacerlo con un cuero. Uh-huh. Pero ahorita solamente vamos a explicar acá cómo es que se hace. Así es. Eso, ese dibujo parece una raya. Sí. Sí, porque el cuero ya es bastante redondeado. Uh-huh. Y en esta parte está la cabeza. Aquí están los ojos, ¿sí? Uh-huh. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? O bien empezamos por la cola o por el ojo. Uh-huh. De ambas maneras es fácil. Bueno, se viene usted con el ojo. Hablemos de que cuando venga con el ojo. Uh-huh. Listo, se viene usted con el ojo. Una correa. Saca acá el ojo. Tiene con el ojo completo. El ojo queda en la punta, uh-huh. ¿Sí? Y se trae la correa así, por esta orilla. Ah, ya. Se la trae, así. Bueno, cuando llegamos acá cerca de la cola, entonces arrancamos con la cola también. ¿Sí? Acá sacamos la cola aquí y llevamos otra correa aquí para allá.
¿Sí? Listo. La correa del ojo ya viene acá y pasa por el pie de la del ojo. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué hace? Se lleva uno las dos correas. La del ojo y la de la cola. ¿Sí? Y se viene usted con las dos correas. Dándole la vuelta. Bueno. Y esta de acá es la de la cola y esta es la del ojo. Y usted le va dando así. Ra, 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 ra. Mejor dicho, la del ojo ya queda la gasa. Ya queda el ojo. Ya queda el ojo allá. ¿Sí? Y aquí ya queda la cola. Y usted lleva las dos correas al tiempo. ¿Qué pasa? Ya cuando usted ya ha sacado hartas correas y le queda un círculo pequeño, entonces usted coge la correa que va por dentro, o bien sea la del ojo o la de la cola, hace esto, simplemente hace una S. ¿Qué pasa con la S? Usted llega, digamos, aquí ya, aquí viene aquí vienen las dos correas, ¿sí? ¿Sí? Listo. Entonces la de adentro le hace una S, aquí, y se va hacia allá, una S. ¿Sí? Y se viene, se devuelve y se encuentra con la otra, la une. ¿Sí? Simplemente hace una S usted allá para que se venga y se encuentre con la otra. Y ahí quedan unidas las dos. Las dos. Sí, señor. Ahí queda. Queda unida el de la cola y el del ojo. El del ojo, se unen las correas ahí. Ah, bueno, eso es un truco, ¿no? Eso es un truco que muy poco, pues de pronto no lo saben, pero algunos creo yo lo saben, ¿no? Pero. No, y lo vamos a explicar bien con un cuero. Para que la gente dé cuenta, porque la pura verdad a mí no me gusta ser egoísta. Yo me gusta el que me pregunta, yo le voy diciendo sin ningún interés, ¿sí? Y me gusta que la gente quiera aprender. Bueno, este proceso de donde le está explicando él que se necesita para hacer este es una soga exótica. Una soga exótica. ¿Por qué es una soga exótica? Porque tiene la gasa en el ojo y la otra punta en la cola. ¿No es cierto? Bueno, entonces este proceso se va a hacer dentro de otro programa de Sabaneando con Don Pija más adelante. Entonces, ahí lo dejamos con estas imágenes tan bonitas, pues que es una tradición. Familia, ¿y quién enseñó todos estos truquitos? Esto sí lo... yo me puse en un papel a ver cómo era, porque a mí una persona... Bueno, no quiero decir nombre. Ella me dijo que cogía el ojo y se venía en zigzag. Con la correa en zigzag para llegar a la cola. Y no, eso no es así. Entonces yo me puse a hacerle en un papel y darle y darle y darle hasta que al fin di con la... ¿Cómo era? ¿Cómo era la vaina? Era muy, muy difícil, pues que anteriormente algunos llaneros criollos que sabían no le enseñaban a uno, eran muy celosos, ¿no? Sí, 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 ellos eran celosos, sí, por decirlo así, porque ellos no quisieran que otro hiciera eso para tener ellos el privilegio de decir, yo sí lo sé. Yo sí lo sé, y era el único llanero, pues el único que sacaban, como dice el dicho, éramos fallosos. Sí, 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 claro, claro. Bueno, Sabaneando con Don Pija, por los Llanos Orientales, aquí por su canal Surán. La 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 la